Amigos glotoneros, pues estamos aquí de regreso. Ahora sí que una disculpa porque nos salimos del aire como unos 2-3 mesecitos, pero estamos aquí de vuelta con más recetas, con más chupes, para gozarla, para divertirnos y para vivir la vida, ¿no? Entonces, reinaugurando la glotonería, vamos a hacer una michelada. Ya saben que las micheladas aquí en México, para todos nuestros amigos de Colombia, de hasta Japón nos ven, ingeniero, por ahí, Japón, España. La michelada es cerveza con limón y algunas salsas. Unos cuates acaban de sacar, los de Ancho Reyes, acaban de sacar este delicioso menjurje que es ancho verde, que está hecho en lugar de con chile ancho, con chile poblano. Es decir, el chile poblano cuando tú lo secas se convierte en chile ancho. Está delicioso y si le pones media onza a tu michelada que lleva prácticamente limón y sal, vas a ver fenomenal. Entonces, este se trata de una michelada con ancho verde. Entonces vamos a escarchar el vaso con tantita sal. Aparte ahora para estos calores, uy, se antoja cabrón. Vamos a ponerle unos 5 hielos porque la verdad es que sí hace mucho calor acá. Exprimimos el jugo de un limón y medio. Y la verdad es que voy a presumir, pero también con la Tecate se va muy bien. Entonces, limón y medio. La Tecate. La Tecate se va muy bien. Y eso sí, nada más media onza, porque de hecho sí está picosón, ¿eh? Entonces, con media onza es más que suficiente. Ahí está bueno. Y fíjense cómo hasta el... Híjole, ya huele. O sea, es que... La verdad es que es algo mágico, man. La taparrosca. Y nada más. Así que para la cruda, para agarrarla, para refrescarse. Yo le echo un poquitito de sal aquí adentro. Para que lo vea el ingeniero. Ahí está bueno. Su shakeadita. ¿A poco no? Ya hasta están salivando ahí, amigos glotoneros. Los conozco. Salucita. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Glotonería. Los queremos muchísimo de parte del ingeniero y de su servidor. Ahí andamos. Hasta luego.